Hola, buenas tardes aquí en España, casi buenas noches. Soy Silvia Calcina, intento verme para ver que esté bien encuadrada y vamos a esperar que os vayáis conectando y empezaremos con la clase. Un segundo. A ver si os veo, quién hay ahí. ¿Qué tal, Guadalupe? Guadalupe, un saludo. No sé de dónde sois. Perfecto, perfecto. Bueno, somos 13 ya. ¿Qué tal estáis todos? ¿Me encuadro bien? ¿Me veo bien? Estoy sola. Aquí tengo el confinamiento en casa, me he montado mi pequeño honky-tonk. Y claro, tengo que conectar un PC para verme, para ver que se me vean los pies. Bien, más o menos lo tengo controlado, pero prefiero conectarme y ver que se me ve bien, que no hay ningún problema. Vamos allá. Bueno, 6:23 ya, encantada. ¡Tinín! ¿Qué tal? Sí, se ve perfecto. ¿Qué tal, Tinín? De España, espero que os conectéis a mucha gente de Latinoamérica. ¿Me veis? ¿Me veis bien? ¿Se ha interrumpido en algún momento? A ver. Vale. ¿Estás muy bien? Hola, hola Judith. Os vais viendo, vale, perfecto. Pues bueno, ya he agradecido a la Light Dance Association, bueno, de la cual formo parte, pues estar aquí en esta gran comunidad y en internet para todos vosotros, para Iberoamérica, y es un placer que podáis o que yo pueda dar a conocer pues, mis coreografías y lo que se baila aquí. Hoy os voy a presentar, soy Silvia Calcina, no sé si lo he dicho, algunos me conocéis supongo, de Barcelona, de España, y os voy a presentar un baile que se llama Cirti. Cirti es un baile que hice con un amigo mío, muy amigo mío, que se llama José María Monfà, o Pepe, le llamamos Pepe. Y bueno, lo hicimos. Se llama Cirti, el nombre de Cirti es porque lo hicimos, queda un poco osado decirlo, pero en 30 minutos Cirti, 30 minutes. ¿Por qué? Porque bueno, nos encontramos un día, ya habíamos logrado encontrar esta canción preciosa de George Strait, y nada, yo pensaba mis pasos por un lado, él pensaba los suyos, nos juntamos. Pim pam, 30 minutos y el baile está aquí. Espero que os guste y vamos a empezar. No sé si ya estamos bastante gente conectada. Voy a mirar. Aquí. Vale. Sí. Vamos añadiendo gente. Empezamos entonces con el baile. Es de 32 tiempos y tiene dos tags en la segunda pared. El segundo baile que estaremos mirando aquí a las 12. Hacemos el tag de 12 tiempos y el mismo tag, pero añadiendo 4 pasos más, de 16, aquí al final de la séptima pared, ¿vale? A las 6. A las 12, 12 tiempos. A las 6, 16 tiempos. Pues vamos allá con el cirti. Empezamos con un kickball change con la derecha y kickball change. Paso media vuelta con la derecha hacia la izquierda, paso media vuelta, ¿ok? Y kickball change, derecha, kickball change y paso media. Ahora salimos hacia la derecha haciendo 3/4 de vuelta, ¿sí? Hacia la derecha, nos quedamos mirando aquí a la pared de las 3, ¿ok? Hacemos, abrimos, cruzamos, como si empezáramos un baile. Abrimos, cruzamos, con la derecha, 1/4 de vuelta, 3, y con la izquierda, media vuelta, y todo el peso tiene que quedar a la izquierda. ¿Sí? Hacemos esto, este bind de 3/4 de vuelta, y bind, 2, 1/4, media vuelta con la izquierda, todo el peso a la izquierda, porque con la derecha vamos a hacer un chacha atrás. Empezamos de nuevo con la derecha y kickball change, y paso media vuelta, el bind, y bind, 2, 1/4, media vuelta. Añadimos chacha atrás con la derecha, y cha, cha, cha,
y un rock step con la izquierda, atrás. Y rock step, ¿sí? Como si diéramos un cuarto de vuelta, uno y dos, pero sin llegar a hacerlo. Estamos aquí mirando las tres. Desde el baile a la derecha y uno, dos, un cuarto. Media vuelta atrás, cha-cha, derecha y rock con la izquierda. Rock y step. Empezamos de nuevo. No me he puesto el sombrero. Vamos a interrumpir, ¿vale? Vamos a interrumpir la clase. ¿Cuántos sois? Bueno, es que os vais añadiendo. Vamos a esperar un poquito, vamos haciendo y me pongo el sombrero. ¿Veis que tengo mi espejo? Es súper peligroso este espejo aquí porque voy mirando todo el tiempo voy mirando cómo estoy. Y he visto, ostras, el sombrero, no me lo he puesto. Vamos allá. Vamos a empezar de nuevo. Con sombrero mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Se estropea un poco el flequillo, pero mucho mejor. De nuevo, con la derecha, el kickball change, y kickball change, paso media vuelta, y abrimos, cruzamos, un cuarto, media vuelta, atrás derecha, cha, 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 izquierda, rock, step. Ahora tenemos que dar una vuelta entera hacia adelante, izquierda, derecha, con dos, en dos tiempos, izquierda, derecha, y uno, y dos, derecha, cha, cha, hacia adelante con la izquierda, y cha, 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 ¿ok? Vamos con el baile, que hace tres cuartos de vuelta hacia la derecha, y... 1, 2, 3, un cuarto, media vuelta, atrás derecha, cha, 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 izquierda, rock, step, adelante, izquierda, derecha, izquierda, cha, 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 hacia adelante. De nuevo, empezamos, y kickball change, paso media vuelta, 1, 2, un cuarto, media vuelta, cha, cha, atrás, izquierda, rock, step, vuelta entera, adelante, cha, cha, cha. Volvemos a las 12, a la pared de inicio, haciendo un swivel con la pierna derecha, los talones van hacia la derecha y girando un cuarto de vuelta a la izquierda. Y swivel 2, y un coaster step con la derecha, y coaster step con la izquierda, lo mismo sin girar. Aquí a las 12 y swivel 2 y coaster step, sí, con las piernas un poco abiertas, estamos aquí. Y swivel con un cuarto, coaster con la derecha, swivel con la izquierda, coaster con la izquierda. ¿Ok? Desde el principio, de nuevo, ¿sí? ¿Cómo vamos? Se ha cortado, se ve bien. Vamos añadiendo, gente. Bien, bien, bien. Kickball change. Y kickball change. Paso media vuelta, básico 2, 3 y un cuarto, y cha, cha, cha. Y roca atrás, la vuelta entera, cha, cha, adelante. Suba, un cuarto, 2. Coaster step, izquierda 2, coaster step. Vamos a hacer, es de dos paredes, no sé si lo he dicho, creo que no, ¿eh? Dos paredes, paso, media, paso y paso con la derecha, media vuelta y paso adelante con la derecha y hold, tiempo, ¿ok? Vamos de nuevo desde el principio y kickball change, paso, media, bind, 2, un cuarto, media vuelta, chacha, atrás con la derecha, el rock, izquierda, vuelta entera, chacha, adelante, suba, un cuarto, derecha, coaster step, izquierda, dos, coaster step, derecha, paso, media, paso, otra vez, vuelta entera, dos tiempos, izquierda, derecha, y stomp, stomp, izquierda y derecha, 32 tiempos, ¿los contamos? Vais llegando, vais llegando, para los que no me conozcáis, soy Silvia Calsina, desde Barcelona, España, y estamos explicando el 30, que es un baile de 32 tiempos con dos tags, con una canción preciosa de George Strait y dos paredes. De nuevo, ya lo hemos acabado, ¿eh? Después vamos con la pared de atrás. Y kickball change, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se acabó el baile, ¿sí? Vamos por esta segunda pared, a ver qué tal, kickball change, y kickball change, paso, media, abrimos, cruzamos, un cuarto, media vuelta y el chacha atrás, cha, cha, atrás y rock, step. Ok, otra vez esta pared. Kickball change, kickball change. Paso media, los tres cuartos hacia la derecha, ¿eh? Vamos a quedar mirando aquí. Y bind, dos, un cuarto, media, atrás. Cha, cha, derecha, rock con la izquierda. Ahora la vuelta entera. Y vuelta entera y cha, cha, adelante. Aquí volvemos siempre a la pared de inicio. Hemos iniciado aquí a las 6.
Pues hacia la izquierda un sube con un cuarto de vuelta con la derecha, ¿sí? Talones a la derecha y volvemos. Y sube al 2 y coaster step derecha, coaster step izquierda y sube al 2 y coaster step. ¿Ok? Paso, media paso. Y paso, media paso, hold. Vuelta entera. Y vuelta entera y stomp, stomp. Mucho más rápido esta pared. ¿Lo sabíais todos o qué? Algunos. Bien, vamos llegando, vamos llegando. Eduardo, ¿qué tal? La Rosa María. Venga, Somi. Esta pared de aquí. Otra vez, entera. Y kickball change. Paso, media al baño. Dos, un cuarto, media vuelta. Y cha-cha atrás. Rock step. Vuelta entera. Cha-cha hacia adelante. Swivel con un cuarto. Coaster step. Swivel dos. Coaster step. Derecha, paso, media. Paso entera. Uno y dos. Y tres y cuatro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Contamos esta de aquí atrás? ¿La practicamos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer. Ya lo sabemos, yo creo que sí, es facilito, ¿eh? Tampoco va excesivamente rápido. Vamos a hacer dos paredes, las dos paredes, las delante y atrás, seguidas. ¿Okay? ¿De acuerdo? Con un poco ya de velocidad más adecuada al baile. Derecha y kick change, paso media y uno, dos, un cuarto media, chacha atrás, rock entera y uno, dos. Chacha, suba, un cuarto, dos. Vamos a hacer este por la izquierda. Paso, media y entera. Y vuelta entera. Esto y empezamos. Y kickball change. Paso, media y uno, dos. Un cuarto, media. Chacha, atrás. Rock entera y un, dos. Chacha, cha. Suba, dos. Vamos a hacer este. Suba, dos. Vamos a hacer este. Y paso, media entera. Y uno, dos. Y esto, esto. ¿Bien? Espero que sí, espero que sí. Si no me decís por aquí, que os voy viendo y esto es súper divertido. Santi, Santiago también, ¿qué tal? Mariajo también tiene su workshop aquí, creo que mañana, si no recuerdo mal. Si no la buscáis, también es de España. Ok, voy a explicar. Pared 2 y pared 16, ahí pared 7, ¿vale? Os conté. Los padres. Son dos talones, ¿sí? Talón de derecho a sitio, izquierdo a sitio. Cuatro tiempos. Un, dos, tres y cuatro. Y una vuelta militar con la derecha hacia la izquierda. Y paso media vuelta, paso media vuelta. Y otra vez talón derecho, talón izquierdo y talón derecho. Tres, cuatro, cinco, seis. 7 y 8, y 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Los 12 tiempos. En la pared número 7, al final de las 7, que estamos mirando a las 6, haremos exactamente lo mismo, pero añadiremos una vuelta militar más, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talones otra vez, 1, 2, 3 y otra vuelta, y 5, 6, 7, 8, son los 16 de aquí atrás, ¿ok? ¿Qué más? El final del baile. El final del baile, después de no sé qué pared tiene que ser, 7, 8, creo que es la 9, ¿vale? Empezamos aquí pared y en el momento de los swivels, cuando se ralentiza, volvemos a la pared inicial, ¿sí? Que es aquí atrás, se ralentiza la canción. Entonces tenemos que ir más despacio con los swivels, un poco más despacio, ¿sí? Un poco más despacio. Hacemos el paso media, pero no hacemos el paso adelante ya de aquí, solo lo hacemos paso media vuelta y muy despacito haremos un slide. Uno, dos, y poco a poco juntamos izquierda y se acaba el baile así. ¿Sí? Vamos a hacer esta pared del final. ¿Sí? Primero empezamos normal y kickball change y paso media, bind, dos, un cuarto media vuelta y cha-cha atrás y rock entera. Uno, dos, cha-cha-cha, swivel dos, coaster step. Subo al 2, coaster step, paso media y slide 2. Y acabamos, ¿ok? Esto es. ¿Qué más? ¡Wala! Os habéis añadido, ¿eh? Bien, para quien no lo... Repito, soy Silvia Calcina desde Barcelona, España. Y
Estamos dando la clase, la workshop del Cirti, un baile de 32 tiempos que hice conjuntamente con mi buen amigo José María Monfà, también de aquí de Barcelona. ¿Y qué más? Un baile de 32, ya lo he dicho, 32 tiempos, dos paredes, dos tags, muy fácil. Le doy dos paredes para los que os habéis añadido ahora y lo bailamos ya, ¿vale? Empezamos y kickball change, paso media, bind, dos, un cuarto, media vuelta, cha cha atrás, rock, vuelta, entera, dos, cha cha cha, suíbalo un cuarto, coaster step, suíbalo un cuarto, coaster step, paso media, paso, vuelta, vuelta entera, stop, empezamos, ball change, paso media, bind, dos, un cuarto, media vuelta, cha cha cha, rock, vuelta, entera, dos, cha cha cha, suíbalo un cuarto, coaster step, suíbalo un cuarto, paso media, paso media, paso, vuelta entera, hacemos el tap y talón derecho, izquierdo y vuelta entera. Este es el corto, derecho, izquierdo y empezaríamos. Kickball change, paso media. Ok, espero que os guste. La canción es genial, ¿eh? Se llama Every Little Honky Tonk Bar. Habitualmente los pequeños honky tonk bars que hay en Estados Unidos los viernes por la noche. Y bueno, como no me conocéis mis hábitos aquí, yo doy clases los viernes por la noche en un honky tonk que se llama Legends aquí en Barcelona, y es los viernes por la noche. Y esta canción nos gustó porque habla del ambiente los viernes por las noches de los honky tonks, de los pequeños honky tonks, como es el caso nuestro, por eso las cogimos. Nada, curiosidades que os explico. Vamos allá. ¿Se ha apagado el chisme? Apago la canción. Es muy pegajosa, ya veréis cómo la cantáis. Y bonita. El baile ha tenido mucho éxito aquí. Es bastante nuevo, hace como... Antes del confinamiento lo estrenamos, un mes o dos antes. Y se ha pegado fuerte. A ver cómo se oye, vamos a probar sonido. Vamos de nuevo. It's a given. We'll be here, I'll be here.
Hamilton, every little honky tonk bar. Whiskey is a gasoline and lights a fire that burns the green. Pues este es el cierre. Vamos, voy a ver si me veis bien por ahí, que no estoy segura. Uy, nos hemos añadido y la bailamos de nuevo. Un segundín. Perfectos. Hola, Santiago, qué chula. Ah, tengo que decir, Santiago es de Madrid, entonces yo soy de Barcelona y cuando vinieron a mí, dediqué baile a la gente, al grupo de Madrid que vinieron, a Santiago y a Mariajo y a su grupo. Pues nada, la volvemos a bailar. Es el 30, os habéis añadido más gente, ¿eh? Es el 30 y es una canción de George Strait. Un baile propio, te está gustando mucho. Vamos. Es preciosa, tiene que gustar, la canción gusta seguro y el baile es muy sencillo y es agradable de bailar porque no tiene mucha complicación. Pues nada, agradecer de nuevo a la Line Dance Association, de la cual soy miembro, pues la oportunidad de abrir ventanas y puertas hacia Latinoamérica, como es el caso, Iberoamérica, vaya, y mucho gusto estar con todos vosotros. Y hasta la próxima, hasta el mes que viene. Un saludo.